cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, a todos, muy buenos días a quienes nos escuchan en esta celebración. Un saludo muy especial al canal TV Familia, allí en toda Venezuela, que siempre están en sintonía con nosotros. A todos los que nos escuchan a través de Colombia en Radio María, en Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas, Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas, a todos los que nos ven en redes sociales, a través de YouTube, en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. Y los que reciben esta Eucaristía a través del WhatsApp, donde nos llegan cientos de mensajes también a nosotros, nos unimos por sus oraciones y desde aquí también oramos por todos ustedes. Y aquellos que quieran solicitar la Eucaristía al número 313-493-6237, disponible miércoles y jueves. A todos pues un saludo muy especial y los invito para que nos unamos allá desde sus casas, donde nos están viendo, donde nos escuchan, porque también quiero orar por ustedes, por sus necesidades y por sus intenciones. Por eso yo los invito para que celebremos dignamente esta Eucaristía, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo los invito allí desde sus casas, para que le pidan perdón a Dios por sus faltas, por sus pecados, por las veces que han fallado. Digámosle al Señor que perdone todas nuestras faltas. Yo los invito desde aquí para que ustedes cierren sus ojos allí en sus casas, en sus hogares, y piensen en qué han fallado. Solamente piensen cuántas veces han ofendido a Dios con sus actos. Cuántas veces han vuelto a crucificar a Jesucristo. Cuántas veces lo han vuelto a azotar con sus pecados. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar.
Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Oremos. Celebra la Iglesia también acá en Colombia la memoria obligatoria de San Luis Beltrán, presbítero. Oh Dios, que enviaste a nuestras tierras a San Luis Beltrán para anunciar con su palabra el Evangelio de la salvación y confirmarlo con su vida. Concédenos por su intercesión crecer en la fe que él predicó y seguir su ejemplo en la búsqueda de la caridad, la justicia y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jafá y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo. Adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se os aplacará, pues sé que por culpa mía os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándolos al posador le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda. Haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, qué rico pues volverme a dirigir a ustedes a través de este medio y poderlos saludar de una manera muy especial, siempre contando con mis oraciones por todos ustedes. Hoy la iglesia también acá en Colombia está celebrando la memoria de Luis Beltrán, que nació en una ciudad de Valencia en el 1 de enero de 1526 y fue como muchos otros dominicos un misionero en América, que desembarcó en Cartagena de Indias y allí empezó a ejercer su labor misionera.
Él nos ayuda también a nosotros a entender el Evangelio del día de hoy. Él fue un hombre misionero que quiso anunciar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios simplemente no se anuncia tampoco únicamente de boca, sino con el testimonio. Y por eso hoy el Evangelio de este día nos enseña a nosotros también a poner aquello en práctica, el Evangelio del buen samaritano. Todos tenemos claramente y entendemos que este Evangelio nos ayuda a descubrir la imagen del buen samaritano y nos aclara también esta parábola que nos enseña la caridad universal. También nosotros sabemos que el Señor nos invita a este mandamiento maravilloso: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo sé que ustedes allá en sus casas donde nos están viendo y también donde nos están escuchando, dirá que suena muy lindo el Evangelio del día de hoy, pero ponerlo en práctica no es tan fácil. Pues muy bien, hermanos, tenemos que estar enamorados de Dios. De alguna manera tenemos que enamorarnos de Dios para poner en práctica eso que el mismo Jesucristo nos ha enseñado. Por eso quiero sacar de este Evangelio 6 enseñanzas maravillosas que nos van a ayudar a entender lo que el Señor quiso decirle a los discípulos y lo que a través de ellos nos quiere decir a nosotros. Primera enseñanza: el único camino seguro al cielo pasa por el amor a Dios y el amor al prójimo. Mire lo que dice: pasa por el amor a Dios y el amor al prójimo. Nosotros no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. Y si amamos a Dios realmente, lo vamos de alguna manera a transmitir amando al prójimo. ¿Por qué? Porque el capítulo 25 de San Mateo sobre el juicio final nos afirma que tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me dieron vestido, estuve en la cárcel o estuve enfermo y fueron a verme. Si lo hicieron con uno de esos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron, dice el evangelista. Pues muy bien, hermanos, primera enseñanza: el amor a Dios y al prójimo. Segunda enseñanza: solo el amor vivifica el amor aquí en esta tierra con la obra que todos nosotros hacemos concreta en el amor de Dios. Es decir, tenemos que demostrar con nuestro testimonio que realmente amamos a Dios a través del prójimo. Y por eso tenemos que amarlo con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. No podemos y no tenemos otra forma si no realmente estamos enamorados de Cristo. Tercera enseñanza y maravillosa: el amor a Dios necesariamente pasa por el amor al prójimo. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Y de hecho, San Juan nos lo dice muy claramente: miente aquel que dice que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su prójimo a quien ve. Pues hermanos, nos lo dice claramente el Evangelio: Dios está en el alegre, en el triste, en el niño, en el adulto, en el enfermo. Dios está en todas partes. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Que estas enseñanzas nos den a nosotros también la capacidad de ser fieles seguidores de Jesucristo. Cuarta enseñanza que nos da a nosotros también este Evangelio en el día de hoy: ¿quién es mi prójimo? Y le pregunta a aquel maestro de la ley, a Jesucristo: ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta es clara: es todo aquel que sufre y que necesita de mí y que pasa por mi vida. Todo aquel que sufre y necesita de mí. ¿Cuántas personas han pasado por mi vida? ¿Cuántas personas seguramente están en el momento en que necesitan de mí? ¿O cuántas personas pasan por mi vida en el momento que yo necesito de ellas? Ahí está la respuesta: ese es mi prójimo. Hermanos, que todas estas enseñanzas nos vayan a nosotros también ayudando a entender cuál es el mensaje de Cristo. Porque hay otras dos enseñanzas maravillosas: ¿cuándo soy prójimo de otro? Quinta enseñanza:
¿Cuándo soy prójimo de otro? La respuesta es, cuando yo soy prójimo de otro, cuando soy capaz de conmoverme como lo hizo el samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? Fue, lo limpió, le ayudó, se lo llevó en la cabalgadura, lo dejó en una posada para que lo cuidaran. Soy y necesitan de mí. Es cuando me conmueve el amor al prójimo y a la ayuda realmente del otro. Y sexta enseñanza, y no menos importante, terminemos señalando la gran verdad que hoy el Señor nos quiere decir en el Evangelio. Y nos lo dice claramente. Cuando finaliza el Evangelio, le dice el Señor, vete y haz tú lo mismo. Vamos a poner en práctica aquello que el Señor nos enseña de dar testimonio. Porque las palabras se las lleva el viento, el testimonio del amor a Cristo. Ve y haz tú lo mismo. ¿A qué lo invita el Señor? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje real del Evangelio del día de hoy? Que es aquel hombre, aunque es un jurista, aunque puede ser también aquel hombre que le quiere preguntar al Señor, es poner en práctica el amor a Dios en los demás. Todo esto se resume, hermanos, en ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y el Señor no lo dice simplemente por decirlo, con su testimonio de vida, con lo que vivió y con su ejemplo nos lo ha enseñado. Por eso, que en este día, tú que estás allá en tu casa, que seguramente tienes tu corazón todavía lleno de resentimiento, de odio, de envidia, porque seguramente te han hecho algo fuerte en tu vida y no lo has podido superar. Dice muy claramente hoy que no puedo amar al prójimo si yo no amo a Dios. Y si yo amo a Dios, tengo la capacidad también de perdonar, porque Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Que hoy el Señor nos ayude también a limpiar nuestro corazón, a sanar nuestro corazón. Y de hecho el Papa Francisco decía algo maravilloso en su visita a Colombia. Nos lo decía a nosotros en tantas de esas frases que seguramente nosotros tenemos grabadas en nuestro corazón, que dice que la libertad del ser humano está en perdonar. Es la única forma que podemos ser libres. Entonces, hermanos, que hoy el Señor nos dé la capacidad de perdonar para poder ser libres y alcanzar toda la plenitud de los hijos de Dios. Así, hermanos, que este extranjero, el buen samaritano, ilumine tu vida y la mía para que nos ayude a ser mejores seres humanos, entendiendo que el amor verdadero a Dios no es sino el de realmente entender a nuestro hermano que sufre, comprenderlo y ayudarlo para que todos, como somos familia de Dios, alcancemos aquella corona que no se marchita del reino celestial, la vida eterna. Amén. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. El
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos al celebrar la conmemoración de San Luis Beltrán, y concédenos vivir por la caridad estos misterios eucarísticos que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de la salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y todos los santos, llenos de alegría, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este, hermanos, es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Fortalécenos con el cuerpo de la sangre de tu Hijo y llénanos con su Espíritu Santo, para que formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en este día en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, ustedes allá en sus casitas, los que nos están escuchando, vamos a decir juntos esa oración maravillosa que Jesús nos enseñó. Los invito para que me acompañen con mucha fe diciendo todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, todos pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz, dadnos la paz, dadnos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, cuerpo y sangre de Cristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre. Corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también nosotros. Tu rebaño en ti confía, y esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía, y esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos reunamos con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos reunamos con María. Démosle gracias a Dios por esta Eucaristía que nos ha permitido celebrar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Oremos. Los sacramentos que hemos recibido, Señor, alimenten en nosotros la fe a cuya predicación dedicó su vida San Luis Beltrán. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todos los que nos han escuchado en este día, a todos los que están en sintonía con nosotros, un saludo muy especial a todos ustedes, una bendición muy especial. Saben que siempre cuentan con las oraciones de todos los sacerdotes que diariamente celebran la Eucaristía para cada uno de ustedes con todo el amor y con todo el cariño. Por eso no podemos terminar este momentico sin pedirle a Dios que nos sane a nosotros también el corazón, porque hoy el Evangelio nos invita precisamente a eso, amarnos los unos a los otros, ayudar a aquel que lo necesita y aceptar a todas las personas que pasan por nuestra vida, porque también de ellas necesitamos nosotros. Por eso, pidámosle a Dios que bendiga a todas aquellas personas que han pasado por nuestra vida. Pidámosle a Dios también que bendiga a aquellas personas que nos han colaborado y que nosotros hemos sido también para ellos ese momento, ese bastión cuando han necesitado de nuestra ayuda, y que también nos abra el corazón para servirle a aquellas personas que en este momento seguramente necesitan esa fortaleza que nosotros les podemos dar. A todos Dios los bendiga y que acaben de tener un día maravilloso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca hoy y siempre. Amén. En la gracia de ser hijos de Dios y en compañía de nuestra Madre, la Virgen María, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Hoy te llamo y te digo, mamá.
He caído tantas veces, vacío estoy. Le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz. Llévame a Jesús. Ave María.